20 horas, un minuto. Buenas noches, queridos amigos, amigas de Visión Mundial. Gracias por estar aquí en este jueves 15 de abril de 2021. Hoy a todos ustedes los saludamos en cada uno de sus hogares, en el celular que seguramente están muy pendientes o a través de su computadora, pues estamos aquí junto a ustedes. Hoy estamos en una emisión más de cada jueves, Un Café Cultural, y hoy hablaremos sobre Polylepis. ¿Qué significa dragón de Polylepis? Para eso tenemos a nuestra invitada que hoy nos acompaña, Karina López. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, como la conocemos normalmente. ¿Cómo está, Karina? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches con todos, muchas gracias Ale por invitarme a tu programa. Muy feliz, aquí lista para contarles todo sobre este precioso proyecto y para compartirles en qué andamos y motivarles a que se enamoren de la ciencia tanto como nosotros estamos. Y precisamente gracias, Karina, porque la ciencia se une con el arte, luego incluso la literatura, y se forma varios cuentos formados incluso para nosotros, para que entendamos desde este ámbito del ambiente, la cultura, hay una unión, ¿verdad? Y por eso queremos empezar, como todos mencionábamos al inicio, ¿qué es Polylepis, Karina? Listo. Es una de las preguntas que más me gusta responder porque explican cómo nació el proyecto y también qué significa. Bueno, Dragón de Polylepis es el nombre de un proyecto que busca asociar la fantasía con el elemento dragón. Y Polylepis es la especie de un árbol de los Andes que vive muy, muy arriba en los páramos y que tiene unas cascaritas. Entonces, poli es de muchas y lepis es de capitas de papel. Entonces, juntos esta palabra polilepis, que es un árbol bastante importante en nuestro país, con dragón, nosotros lo que buscamos es asociar la ciencia con la fantasía para hacer una divulgación científica para niños. De esa forma que los niños se enamoren de los ambientes que viven en el país, de las especies que existen y aparte también se ilusionen con seres fantásticos que están rodeándonos todo el tiempo. Entonces ya escuchamos, tal vez hay fotografías acerca de este árbol que nos menciona Karina, que podríamos también a cada uno de los jóvenes, adultos, en este momento es un espacio también para comentarles a los niños si quieren ser parte de este cuento tan lindo como nos manifiesta Karina López, pues es la ocasión también para que compartamos, unamos estas ideas, como les mencionaba, en el ámbito del ambiente y la cultura, a través del arte, de estos cuentos tan lindos que nos menciona Karina. Sí, justamente tengo una pequeña presentación que en la que ustedes pueden apreciar un poquito más cómo es el bosque de Polylepis y por qué le tenemos tanto cariño. Claro, y precisamente Entonces, mientras ya nos está preparando Karina López, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden también hacerlo a través de nuestras redes sociales, nos pueden comentar. Recuerden que toda esa entrevista, luego el fin de semana, lo podrán observar también a través de nuestro canal en YouTube. Ahí pueden encontrar varias entrevistas que hemos realizado durante todo este tiempo y precisamente estamos con ustedes para conocer un poquito más. Karina. Muy bien, bueno, estamos ya mirando en la pantalla. Y ahí nos va sí. a dar a conocer en detalle todo lo que significa lo que nos manifiesta el dragón de Polylepis. Bueno, entonces aquí lo que ustedes pueden ver en pantalla justamente es un bosque de polilepis que está justamente en los páramos. Si ustedes se dan cuenta, parece un bosque encantado y está en el Ecuador, lo pueden visitar. En las cercanías de Papallacta pueden encontrar varios de estos ejemplares. Entonces, nosotros, las personas que se inspiraron en hacer cuentos, todo comenzó en un lugar muy parecido a este, el bosque de Polylepis, en donde se dieron cuenta que las barbas que tiene por el musgo en estos bosques se asemeja mucho a
a la barba, digamos, de un viejito. Entonces podría ser la barba de un dragón. Y también existen todas estas ramas que tienen formas bastante peculiares. Entonces esas podrían ser los brazos del dragón. Entonces de esa forma se fue construyendo poco a poco el cuento, que es uno de los varios cuentos que nosotros tenemos sobre ambiente. Entonces, Dragón de Polilepis es uno de nuestros cuentos que explica justamente el ambiente de los bosques de Polilepis, su importancia y, ¿por qué no?, mostrar la belleza que existe allí. Entonces, nosotros no hemos creado solo, no solo hemos creado cuentos acerca de los bosques de Polilepis, sino hemos tenido la oportunidad de crear varios seres fantásticos que habitan en diversos lugares del Ecuador. Entonces, la idea es que para cualquier escuela que nosotros vayamos a contar nuestros cuentos, los niños sientan que existe un ser fantástico muy cerca que explica acerca de la ciencia en ese lugar. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven en pantalla es la pastorcita del agua. Ella nos explica cómo funciona el ciclo del agua y justamente ella está en el mar en este momento. Entonces, de esa forma, nosotros vamos mostrando a los niños cómo encariñarse del ambiente, encariñándonos al mismo tiempo de los seres fantásticos. Muy bien, si en este momento quienes están mirando pueden conocer ya a la pastora, como nos menciona Karina López, ahí nos dice, agua que da vida, la tierra está agradecida, y yo que soy tu pastora, te acompañaré gustosa en tu viaje por el mundo, disfrutando cada segundo, danzando al ritmo de tus olas, llevando conmigo cada gota. Importante todos estos versos que nos menciona. ¿Y quién es la inspiración? ¿Cómo se inspiran? ¿Quién escribe en el ámbito de la literatura, Karina? Bueno, el Dragón de Polilepis es un proyecto que tiene un montón de gente detrás. Tenemos científicos, tenemos bastantes artistas, tenemos apasionados a diversos ámbitos. Entonces, cada uno se va formando y se va apasionando a un tema tanto que empieza ese cariño hacia un tema hace que nazca un nuevo ser fantástico. Entonces, justo nuestro escritor se llama Edison Salazar. Él es biólogo y también estudió escritura creativa. Entonces, eso hace que él pueda combinar la ciencia con la creación de seres personajes. Luego tenemos un equipo que nos ayuda a la ilustración de los personajes, como ustedes ven. Estos son personajes propios Creados y exactamente. Creados justamente con todos los detalles que requieren. Por ejemplo, si ustedes ven, el cabello de esta pastora está repleto de agua y todo su vestido tiene bastantes gotitas. Entonces, de esa forma es bastante específico cada personaje con cada cuento. Luego existe un equipo de diseño gráfico que justamente se encarga de la creación de productos y también justamente ahorita en exclusiva estamos encargándonos también del diseño del cuento, del primer cuento que se va a publicar. Entonces, de esa forma, esa parte se completa y luego tenemos un equipo en el que nos dedicamos a toda esa información que ya se ha creado, transmitir a los niños. Entonces, trabajamos mucho con proyectos de conservación enfocado a la divulgación científica con los niños. Vamos a algunas escuelas. Tenemos la oportunidad justamente por esta pandemia, por Zoom, de llegar a un montón de lugares del Ecuador en los que ellos se enteran cuál es el ser fantástico que está cerca. Entonces, de esa forma, cada parte del equipo hace que esta historia trascienda mucho más y de a poco los niños se vayan enamorando de cada lugar, de cada rinconcito natural que está cerca de ellos. Muy bien, definitivamente hay todo un equipo, científicos,
en el ámbito del arte y todo esto sin duda ha llegado a convertir a el dragón de Polilepis en algo muy importante e interesante para todos los niños. Por eso vamos a continuar conociendo más personajes seguramente, Karina. Sí, justamente les he traído un poquito de los personajes de nuestros cuentos. Entonces, a ver, esto quería contarles, la pastorcita del agua es mi personaje favorito. Algo muy bonito de ella es que la pastorcita de agua se encarga de, como las pastoras llevan ovejas, la pastorcita del agua lleva agua. Entonces la pastorcita de agua va guiando a todas las gotitas, a toda la marea, para que el agua cumpla su ciclo. Entonces de esa forma, cuando nosotros vemos, digamos, que unas nubes viajan, es porque una pastorcita está acarreándole hacia un lugar. Entonces de esa forma se ve también mucho más bonita la vida y quería expresar justamente que es mi personaje favorito. Pero hay muchos personajes que son preciosos, especialmente porque son a veces desconocidos, como esta hada que nosotros tenemos aquí, que representa a todas las abejas meliponas, que son las abejas que no tienen aguijón. Siempre estamos acostumbrados a ver a las abejas con aguijón, pero ellas son las meliponas que no tienen aguijón y hacen una miel exquisita. Existen muchas abejas en el Ecuador, meliponas. Y el fin de crear esta hada y el cuento de esta hada es mostrar la biodiversidad que a veces se queda en los libros de ciencia y no llega en verdad a la sociedad. Entonces, de esa forma nosotros buscamos, como ustedes lo ven aquí, mostrar que las abejas son parte de nuestra alimentación. O sea, no es que las comemos, pero ayudan a que las plantas que consumimos crezcan, nazcan y nosotros las podemos consumir, entonces a ellos les debemos gran parte de nuestra alimentación, hacen un gran trabajo. Aquí tenemos, no solo hacemos cuentos, no solo hacemos cuentacuentos a niños por Zoom o en escuelas, como les había comentado, hemos creado bastantes formas de dar talleres y como ustedes lo ven aquí, hemos creado también una obra de teatro en la que esta se caracteriza, esta obra de teatro se llama Samar, el hada que danza con el viento. Entonces, es una historia en donde se cuenta la historia del samarrito pechinegro, una especie que está en peligro de extinción en el Ecuador y es representativa de la ciudad de Quito. Entonces, la forma en la que vestimos a nuestra danzante, como la ven aquí, es para mostrar cuáles son los colores de Samar, cómo viste, dónde se encuentra. Y hemos tenido muchas colaboraciones y aceptación por la Municipalidad de Quito y nos ha apoyado bastante a que proyectos como esta obra de teatro se haya dado a la luz. Entonces, hemos explorado el mundo del arte por varios ámbitos. Hemos hecho, aquí ven la pastorcita del agua un poco más humanizada. hemos hecho también salidas de campo para que los niños conozcan de muy cerquita dónde están estos seres fantásticos. Entonces, Por ejemplo, ellos, en ¿sí? esta fotografía, ¿en dónde se encuentran? En esta fotografía nos encontramos en el Antisana. Entonces, mientras se mostraba un cuento en el que descubríamos el fuego, el agua, la tierra, sorpresivamente aparecía justa Flumine, la reina de las pastoras del agua. Entonces, que un niño vaya por las montañas y de la nada aparezca este ser del que le hablamos justamente un poquito antes, hace que en verdad todo se vuelva mucho más mágico y hace que o sea, esa experiencia hayan disfrutado bastante. Entonces, hemos explorado diversas formas de enseñar a partir de los cuentos que formamos para explorar y encontrar las mejores formas en las que los niños se acerquen a la naturaleza. Entonces, hay formas en las que puedes acercarte a la naturaleza mediante la repostería, por ejemplo,
Por ejemplo, aquí lo que ustedes ven es justo un curso de repostería en donde se enseñó cómo funcionan las almohadillas de los páramos, que son plantas que funcionan como esponjitas, esponjitas que se parecen a un cupcake. Entonces, la forma de enseñar en este caso fue para niños muy pequeñitos y les mostrábamos como que un cupcake por adentro es un poco más húmedo y más calientito que por afuera, al igual que estas almohadillas que se encuentran en los páramos. Entonces fue una experiencia muy bonita y algo que siempre nos encanta recalcar de la forma en la que trabajamos en nuestros proyectos es cómo se involucran los papitos con sus pequeños, porque nosotros consideramos que mientras más ellos se unan al aprendizaje, los niños van a poder solventar algunas curiosidades con sus papitos al lado. Entonces, y ellos también van a disfrutar del momento y aprender lo mismo que están aprendiendo sus pequeños. Y eso hace que la experiencia sea muchísimo más enriquecedora para todos. Y claro, porque muchas veces los padres de familia tampoco están informados de qué significa, por ejemplo, en el caso de los humedales y todo esto que ahora nos manifiestan y seguramente con los niños también van aprendiendo. Y qué bueno que vayan entonces haciendo esta divulgación de la ciencia a través de la creación, la creatividad. Continuamos entonces, seguimos acá, ya vemos también a varias niñas con explicaciones, seguramente les están mostrando alguna cosa en el ámbito científico. Sí, justamente esta es otra forma de taller que nosotros encontramos bastante bonita y es que también formamos un cuento que pues, con un cuento uno puede entender las bases de la agroecología. Entonces, cómo plantar, cómo sembrar, cómo cosechar, cómo tratar la tierra, son cosas que a veces si uno no se las practica es difícil de comprender. Sin embargo, aquí lo que nosotros estamos mostrando es justamente un taller en donde los niños, jóvenes y adolescentes tuvieron la oportunidad de acercarse justamente a todos los procesos de sembrar, cosechar, ver cómo son las semillas, ver cómo son las hojas y de esa forma es comprender un poquito más su entorno y animarse a que se siembre dentro de cada casa. Entonces, este es un cuento muy bonito de un ser muy chiquitito, naranja, que es bastante peludo, que está en todos los jardines que son queridos por alguien. Entonces, es un ser que nace cuando alguien se enamora de una planta y la planta siente ese cariño. Entonces, nace este ser fantástico y siempre va a estar intentando cuidar esa relación de las personas con las plantas. Entonces, justo hay muchas personas que se dedican a la agricultura, le dan mucho cariño a sus plantitas, le dan mucho cuidado. Entonces, esos lugares, los niños se imaginan que están repletos de estos seres fantásticos que se llaman chartreuse. Y les encanta porque cada uno empieza a dibujar cómo es el chartreuse de cada planta, pues tienen distinta forma, distinto color. Y de esa forma hacen que todas estas actividades se vuelvan extremadamente divertidas para ellos y con muchas ganas de curiosear. Muy Y bien. aquí vemos justamente uno de los talleres que más les gustó a los pequeños también. Fue un taller en donde enseñamos un poco sobre la biodiversidad de serpientes del Ecuador y cuáles son las amenazas, o sea, por qué están amenazadas en el Ecuador, por qué son consideradas malas cuando en verdad son buenas para combatir plagas. Entonces, justamente en esta época nosotros estábamos muy cercanos a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y nos permitían compartir con los niños lo que los estudiantes aprendían sobre las serpientes. Entonces, existen en la universidad existen museos en donde se encuentran bastantes serpientes que ya están muertas, pero sirven bastante para aprender sobre cómo son, cuál es su textura, cuál es su forma.
Entonces, pequeños que nunca habían visto una serpiente o tenían mucha curiosidad de cómo se siente su piel, cómo es, tuvieron la oportunidad de sentir, de ver y hasta de diferenciarlas. Y justo en la foto ustedes ven a una pequeña que tenía apenas 2 añitos y la mamá justo nos contó que una de las primeras palabras que aprendió era serpiente. Entonces, luego del taller decía serpiente, 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 le encantaron muchísimo las serpientes y tener la oportunidad de sentirla, de tocarla, era algo que no todos tenemos el chance, pero si nos aliamos justamente con la academia, tenemos la oportunidad de que las personas que no tienen ese alcance tengan ese acceso a ver las muestras, a ver las diversas formas que tienen las plantas y los animales. Entonces, les acercamos muchísimo a la biología de esa forma. Y justamente los niños a esa edad están en ese ámbito de querer buscar todo lo que encuentran, llevarse incluso a la boca, empiezan a buscar en varios sectores, por ejemplo, cuadernos, libros, rayar las paredes. Y sin embargo, a través de estos talleres, precisamente para los que son padres de familia, tratar de que los niños desde muy pequeñitos ya vean de otra forma la ciencia, pues capaces son los futuros, futura científica, como en el caso de la niña que en este momento acabamos de mirarla. Entonces es un compromiso muy grande el que ustedes realizan, Karina. Qué bueno que se divulgue de esta manera la ciencia, que sea compartida y que así de esta forma ya no tengan tanto miedo, porque sin duda eso sí ha provocado en muchos casos también este temor por el tener de cerca, tal vez en este caso, a la serpiente. Claro, justamente eso de combatir algunos miedos que a veces pueden ser infundados, porque a veces vemos películas, por ejemplo, hay películas que le ven de malo a los tiburones, que le ven de malo a las serpientes, y hasta hay muchas películas que le ven de malo a algunos ratones, pero en Ahora verdad, los Ecuador, murciélagos. a los murciélagos, justamente. Pero Ecuador es tan diverso y tiene tantas formas, tantos colores, es tan rico en todas estas especies que a veces hacerlo es el malo, hace que toda esa riqueza que nosotros tenemos la ignoremos. Y algo peor es que no la cuidemos. Entonces, las formas en las que nosotros encontramos mostrar ese cariño que nosotros tenemos, la importancia que se les debe tener, que se le debe tener y el cuidado continuo a que esta gran biodiversidad del Ecuador se mantenga. Consideramos que es a partir de mostrarles lo que nosotros encontramos justamente a veces en una carrera, a veces en el campo, mostrarles las especies que existen murciélagos increíbles que la importancia de los tiburones en el mar o cuáles son los efectos de las serpientes en los campos a la hora de combatir plagas y los hermosos ratones que existen en las selvas, en los páramos, de distintas formas y de distintos colores. Entonces, mostrar eso para que tomen más importancia y no sean ignorados a la hora de tomar decisiones justamente de conservación. Entonces, de esa forma, desde pequeños estamos, a los más pequeños estamos intentando continuamente de que se enamoren del entorno y siempre sean conscientes a la hora de intentar cuidarlo. Entonces, justamente aquí les muestro cómo es Dragón de Polilepis, que es el primer cuento y por esa razón también el nombre de nuestro proyecto. Entonces, ustedes pueden ver justamente que tiene una barba de musgos y tiene unas patitas de esas que parecen raíces, en realidad son hongos, porque los dragones que viven en este bosque se alimentan por los hongos que están en la tierra. Entonces, de esa forma nosotros vamos explicando cómo funciona a veces un árbol, como tú puedes ver, esas raíces,
que están conectadas a los hongos hace que el árbol se nutra. Y en este caso es mucho más fácil entenderlo con la forma de un dragón. Este dragón, lo bonito es que no perdió su aliento de fuego, ahora tiene un aliento de neblina. Entonces, cada vez que nosotros entramos un bosque de Polylepis y sentimos un poquito de neblina, es el aliento del dragón que nos está dando la bienvenida porque sintió nuestra presencia. Entonces, de esa forma, como usando las historias, usando cuentos y usando seres fantásticos, hacemos que la ciencia y lo que podría estar muy alejado sea cada vez más cercano, y no solo más cercano, sino pueda maravillar a cualquier persona que lo escuche, sea grande, pequeño. Entonces, esa es nuestra misión actualmente y esperamos que cada vez intente llegar a más lugares del Ecuador para poder sensibilizar a cada persona que nos la encontremos en nuestro camino. Muy bien, gracias Karina López por enseñarnos. Hoy ha sido una noche en la cual nos ha explicado cómo la ciencia, la cultura, el arte, que va englobado con la literatura, incluso con estas imágenes que son realizadas por ustedes mismos, cada gráfico, y es importante a todo ese equipo que está detrás de este gran proyecto, porque sin duda ayuda a que nos demos cuenta de lo bonito que tenemos en el ambiente. Lamentablemente hoy vemos que con el cambio climático, en algunos de otras programaciones que también estoy compartiendo durante unas entrevistas, se ha visto generalmente que ya muchas veces no hay esperanza en el cambio climático porque ya vemos que esto está perjudicando aquí en Quito, en cualquier otro lugar, y sobre todo en la Amazonía, en donde cada vez por la minería, por el petróleo, por los mecheros incluso, está ocasionando enfermedades, pero a través de lo que nos manifiesta hoy Karina López, podemos enseñar a quienes estarán en el futuro, que son de hecho ya el presente, que seguramente van a valorar mucho el ambiente, porque después tendremos hasta problemas por el agua, que ya de alguna forma se quiere también mercantilizar. Queridos amigos y amigas, es indispensable entonces que vayamos formando. Si tienen amigos, amigas, hermanos, hermanas, pues es hora de apoyar con estos proyectos que no solamente están científicos, sino también hay un grupo inmenso de personas que quieren salvar el mundo, el planeta Tierra, y a través de esto. Karina López, tú cuéntanos desde tu experiencia personal, ¿por qué decidiste apostar todo por este proyecto? Bueno, cuando entré a la academia, me di cuenta que en verdad era demasiado increíble lo que existía en nuestro país y me daba como que un poco de pesar saber que esa información a veces se quedaba en muy pocas personas que tenían acceso a ella. Entonces, justamente lo bello fue reunirnos con personas que queríamos compartir esta pasión, este sentimiento, esta admiración y este conocimiento también. Porque muchos de los proyectos es guiado por personas muy apasionadas, digamos, si queremos hacer un cuento de hongos, tenemos una persona súper apasionada a los hongos que se sabe de memoria un montón de información y nosotros esa información que tiene en su mente intentamos hacerle un cuento para que la información llegue a muchas más personas y esas personas la admiren y también la vuelvan a compartir. Y algo también muy bonito fue que muchos de los que entramos en esa época teníamos a familiares que, bueno, yo tenía un familiar que estaba a punto de nacer. Y en cambio, otros integrantes tenían a primos muy pequeñitos, a hermanitas chiquitas. Entonces, justamente llevar esa información a un cuento
iba a ser que estas personas puedan maravillarse desde muy pequeñitas y empezar su formación en la ciencia sin casi que se den cuenta. Entonces, el fin era generar un acercamiento, divulgar la ciencia y juntar lo mejor que se tiene en arte, en literatura, todos los viajes que se pueden, los vehículos que puedan unir a la sociedad con la ciencia, los íbamos a utilizar para que esa conexión funcione, porque a veces la ciencia se queda tan encerrada en la academia que las decisiones que se toman afuera no son tan informadas. Entonces, si no se acerca la ciencia a la sociedad, hay políticas, hay formas de actuar, hay hábitos que se toman que a veces los tomamos de forma inconsciente, pero cuando ya se sabe, ya es mucho más fácil tomar mejores decisiones. Y esa es la idea, empezar primero con los niños y luego también empezar ya con la sociedad completa. Muy bien. Qué bueno, entonces vamos a leer los saludos. Nos menciona Stalin Darío, felicidades, Dragón de Polilepis, excelente programa, saludos a todos. Jordi Prado, confirmo que parece un bosque encantado en el Carchi, tuve la oportunidad de verlos. Qué bueno. Y eso precisamente muchos estarán preguntando en este momento, ¿cuándo, cómo se puede adquirir? ¿Saldrá ya prontito tal vez a la venta? ¿Alguna página en la cual los puedan encontrar? Por favor, vamos a dar todos estos esta información para quienes nos estén escuchando y mirando. Sí, eso es una pregunta que estamos como que guardándonos un poquito porque justamente ha sido un trabajo bastante arduo, justamente el que tenemos por detrás de cada cuento y saber que viene ya el primer cuento que va a ser publicado es algo que en verdad nos emociona bastante. Sin embargo, no tenemos aún fecha para ello. Estamos justamente empezando a iniciar proyectos en donde se busque financiamiento para que este cuento llegue a más lugares. Sin embargo, toda esta información es información que la subimos a nuestras redes sociales. Entonces, en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar como Dragón de Polilepis. Polilepis con Y, y de esa forma pueden saber primero qué va a ocurrir con el cuento, dónde lo vamos a publicar, dónde ustedes lo podrían conseguir o si quieren aportar al proyecto también. Y también información que nosotros subimos periódicamente acerca justamente de la divulgación científica, pero en post. Entonces, de esa forma van a estar un poquito más cercanos a los nuevos personajes que estamos creando, a los nuevos cuentos. Y eso es lo que, justamente lo que hemos estado trabajando, al fin se va a publicar. Es algo bastante emocionante para nosotros lo que vaya a ocurrir y esperamos contar con su ayuda también para difundir sobre el gran momento que todos esperábamos. Y claro que sí, pienso que todo tiene un proceso. En el hecho de que ya se hayan lanzado a dar a conocer este gran proyecto a través de los cuentos y donde la imaginación, la creatividad, los conocimientos que tuvieron en las ciencias biológicas, en tu caso Karina, y todo tu equipo, seguramente va a ayudar y estará lleno de éxitos que poco a poco, y sí, importante también a través de estos medios digitales que tratamos de que muchos jóvenes que en este momento necesitan hacer esta divulgación científica, dar a conocer a más personas, pues estamos justamente para eso. Como mencionábamos al inicio, siempre es importante un periodismo humano en donde estemos juntos tratando de que exista algo diferente. Y qué mejor empezando desde el ambiente, que es
algo muy importante para nosotros, que si no tenemos nuestra tierra, el lugar en donde vivimos todos, pues no vamos a... ¿Qué futuro les espera a nuestras generaciones venideras? Es importante entonces, gracias Karina López, estaremos muy, muy atentos a todo lo que vayan realizando y cuando sea ese día, aquí también lo promocionaremos, estaremos aquí muy contentos para que puedan mirar aquellos talleres, aquellos libros, que serán muchos y estoy segura que sí, así será. Sí, muchísimas gracias. Nosotros consideramos que la educación ambiental actualmente es algo casi ya obligatorio que se debería tomar en cuenta justamente para la educación del país. Entonces, de alguna forma, iniciar desde cualquier punto es importante para dejar precedentes para las siguientes generaciones. Y justamente lo que dices, lo más chévere de iniciar un proyecto es justamente juntarse con personas y aportar desde lo que uno tenga, desde lo que uno pueda, para que cada persona tenga la oportunidad de desarrollarse en su ámbito. Entonces, siempre estamos abiertas a las personas que desearían colaborar con nosotros y podríamos colaborar, igual estamos abiertos mientras se tengan objetivos parecidos, que es conservación ambiental, educación ambiental y maravillar a los niños, que es algo que a nosotros nos ha fascinado desde el inicio de nuestro proyecto. Entonces, muy agradecida contigo, Ale. Espero lo mejor para igual tu proyecto de periodismo. Y también un abrazo muy fuerte a todas las personas que estuvieron viendo la entrevista. Gracias por acompañarnos y estaremos trabajando para que el libro llegue pronto a sus manos. Muy bien, seguramente que sí. Gracias. Karina López estuvo con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica del Ecuador, de la PUCE, como ya le mencionábamos, todos lo conocemos. Así que éxitos en todos estos cuentos que seguro serán de gran éxito para también el ambiente, la educación, la cultura. Y estaremos pronto. Seguramente con nuestros amigos, con nuestras amigas, aquellos niños pequeñitos, pues tomándonos un café cultural porque nos vamos llenando de este cuento que estará lleno de gráficos, personajes y además literatura. Gracias, Karina López, por acompañarnos. Gracias a ti, un abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Karina. A todos ustedes, queridos amigos de Visión Mundial, gracias por estar acá, por acompañarnos como siempre cada jueves en un café cultural. Les recordamos, el día de mañana tenemos nuestro segmento Tu Voz a las 8 en punto de la noche. Gracias por estar acá. Hasta el día de mañana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.